Ok. Este es el video número 370 del curso de proyectos de software. Ok, ¿dónde quedamos ayer? ¿Cuál fue la última operación? Básicamente fue la de, estamos dibujando la grilla, fue esta. Ingreso satisfactorio de un vehículo al parqueadero. En la tabla parqueo registramos estos datos. Veamos lo siguiente. Voy a refrescar esta vista. Seleccionamos la sede. Ingresamos un vehículo. A ver, tan. Buscamos el vehículo con placa. Tan, tan, tan. Aquí no. El ID 8. Creo que es otro. No es el de esa placa. Es el vehículo que tiene la placa. VWX234. A ver. Espérame a ver. Es esta la placa. Perfecto. Entonces, seleccionamos este módulo, le damos ingresar y nos dice éxito. El vehículo fue ingresado de forma satisfactoria. Verifiquemos en la tabla parqueo si efectivamente se realizó ese ingreso. Vale. Pero tengamos en cuenta que un vehículo no puede realizar un ingreso nuevamente si aún no se ha registrado la fecha, hora, salida. Necesitamos consistencia. Entonces, realmente este registro no debería existir. ¿Por qué? Porque no tiene fecha, hora, salida el vehículo. No se ha reportado. No tiene sentido que reportemos otra entrada para el mismo ID de vehículo. ¿Vale? Entonces, eliminemos este registro. Guardamos con Control S. O podríamos ir al menú File y utilizamos el comando write changes. Está en gris porque no hay cambios pendientes de ser guardados. Perfecto. Listo. Entonces, a ver, realicemos esa verificación. Entonces, nos dirigimos al código fuente. Vale. Entonces, si el vehículo existe, vamos a verificar si ya tiene, a ver, decimos aquí vehículo, is none, is not none. O sea que si se encontró un vehículo, ahora verifiquemos que no tenga parqueo. Entonces, observemos. Listo. El vehículo ya se encuentra en el parqueadero. Esta función no nos sirve porque, o sea, parcialmente sí nos sirve, pero enteramente no. ¿Por qué? Porque solamente está buscando por el ID del vehículo. Sí, está bien hasta ahí, pero también tendríamos que verificar que la fecha, hora, salida esté null para indicar que aún se encuentra estacionado. Entonces, quitemos esto de aquí un momento. Se busca el parqueo del vehículo con su ID y fecha, hora, ingreso. Esta debe ser null. A ver. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que sí existe. O sea, que sí existe un parqueadero. Aquí le voy a indicar, listo, 200 para indicar que la operación se realizó de forma satisfactoria. Quiero decir con satisfactoria que se realizó una búsqueda para verificar si existe un vehículo, si existe ese vehículo aún estacionado. ¿Vale? Vale, entonces, status, ese error, digamos aquí, dejémoslo como warning o advertencia. El mensaje, el vehículo ya se encuentra en el parqueadero. Ok, un commit que diga validación de si valida que el vehículo no esté
estacionado. Pues bueno, aquí ocurre es lo contrario, ¿no? Es si está estacionado, pero queremos hacer el parqueo siempre que no esté estacionado. O sea, que no esté dentro del parqueadero, es lo que quiero decir. Y en parqueos, verifiquemos acá, if response, ¿cuál es el tipo que dijimos acá? Status es igual a warning. A ver, aquí me equivoqué. Imprimimos el message, que sería este valor. Ok. Y termina ahí la ejecución de esta función anónima. Perfecto. Vale. Vale. Entonces, escribimos aquí en la interfaz, se notifica que el vehículo aún se encuentra estacionado. Ok, a ver, refrescamos esta vista, seleccionamos la sede, tan, doy clic ahí, busco el mismo vehículo, damos aquí en buscar, ok, clic en ingresar y nos dice advertencia, el vehículo ya se encuentra en el parqueadero. Genial, ¿verdad? No podemos estacionar nuevamente, ingresar ese vehículo al parqueadero. Estamos validando esa información. Tremendo, ¿cierto? De verdad que genial. Vale. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Logramos ese objetivo. Bueno, cuando hacemos el ingreso del vehículo, cuando hacemos el ingreso del vehículo, queremos que se muestre en una tabla como tal el ingreso. Vamos a crear crearemos una nueva sección en donde se muestren los parqueos activos, los que están activos, ¿vale? Entonces, tan 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 tan, dirijámonos aquí en parqueos. Esto lo voy a colisionar un momento. También tan tan tan, esto es un modal, lo podemos colapsar un momento. Ingresar vehículo, necesitamos otra tarjeta, o sea, básicamente necesitamos un bloque de estos. Hay un problema, un segundo. Solamente un segundo. Vale. Nuevamente copiamos hasta aquí. Pegamos acá. Ok. Cerramos este div que es el dead body. Cerramos el div que es el de toda la tarjeta. Aquí escribimos parqueos activos o estacionamientos activos. Listo. Un commit que diga tarjeta para mostrar los parqueos activos. Vayamos a la vista, control R, y deberían aparecer aquí. Ahí deberían aparecer. Podríamos utilizar una tabla para mostrar esa información, para que muestre cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, segundos, podría ser, lleva estacionado ese los vehículos actuales. Perfecto. Yo creo que podemos dejar hasta este punto. Subamos los cambios al repositorio remoto. Aquí estoy utilizando GitHub Desktop. Hay actualizaciones. Sí, parece que hay actualizaciones. Esperemos que se complete ahí de forma satisfactoria. Esto es relativamente rápido. Bueno, no ha ocurrido tan rápido. A
Bueno, ahí se quedó. Continuaremos en el siguiente video. Adiós.